There you are. I was starting to worry you'd never wake up. Feels like I got hit by a train. Those demons in Dickinson did a real number on you. Still, you'll live to fight another day. For all the good it did me. We all have our crosses to bear, my son. Even our Lord Jesus Christ fell 3 times on the fateful road to Calvary. We are none of us immune to trials of the flesh. At least he could finish his mission. Oh, come now. Here I thought you Rentiers were made of sterner stuff. You heard of us? How? A few of your agents set up camp in the mountains a while back. Quiet lads. But goodness, were they fond of their moonshine. I didn't know we had a cell up here. The lightning storms at their camp did much to stoke local superstition about thunderbirds and other such nonsense. Hold on. Did you say lightning storms? When they were deep in their cups, they'd ramble on and on about how they could channel the power of lightning through their metal gloves. I need to contact my people in Calico. Is there a telegraph station nearby? A couple of miles south, sure. But there's one small problem. Probably should have led with that, Padre. They started creeping out from the holes in the ground after we got back from Dickinson. Lord knows how many of them there are by now. Send your fastest man out to the telegraph station, then get everyone into the church and stay put until dawn. Before you go, Hunter, one of your people left this explosive contraption here last time. We were afraid to even touch it, but I'm sure you'll put it to good use. Is there anything more we can do to help? Pray. Misión 11, Hombre del Pueblo. Tras una batalla infructífera con Felicity, Jesse se encuentra en un pueblo que necesita ayuda desesperadamente. Muchos de sus habitantes ya se han convertido en monstruos por culpa de los murciélagos portadores de la plaga de Felicity, y los supervivientes, a los que las autoridades han dado por muertos, se refugian en una parroquia local. Harto de la maraña de mentiras del gobierno, Jesse decide ignorar sus órdenes y ayudar a los lugareños a cambio de información sobre los peligrosos experimentos con rayos que se están llevando a cabo en lo alto de las montañas, así como sobre los avistamientos de hombres armados que llevan uniformes similares a los de los agentes del Instituto Rentier. Eso es nuevo. Bueno, aquí tenemos a Jonathan Cook-Biddle, que no lo hemos conocido, o sí lo hemos conocido. Sí, que es un contable que trabaja para James Harrow y cuyo fuerte son los chanchullos. Cuando se apoderó de los bienes inmuebles de la Andalucía de Kingston, en Kingston, no dudó en quedarse una parte para sí mismo. Es inteligente, corrupto y desalmado. Sería capaz de vender a su propia madre con tal de obtener algún beneficio. ¿Y qué tenemos aquí? El receptáculo infectado. Esto creo que ya lo vimos. Falta Brat. Que anda que no me costó matarla. Los Brat se crean combinando las células sanguíneas de un artrópodo y un sanguisus. Peter Davano creó a los Brat para que fuesen una especie de ángel de la guarda para su hija Felicity. Se mueven bajo tierra a través de túneles y emiten un sonido similar al de una serpiente de cascabel. Los Brat son unos sirvientes leales y se sacrificarán sin pensárselo 2 veces para proteger a Felicity de cualquier daño. Vale, parece que hay tres lo que sea que tenemos que recoger. No sé si serán cartas o lo que sea que tengamos que recoger. Vale, pues ya estamos en el pueblo. Encuentra, a ver. Encuentra y destruye los nidos de monstruos. O sea, tenemos que limpiar el pueblo. Ah, no, no, no. No quiero restablecer las mejoras.
Ahí arriba hay algo. Eso significa que puedo subir. De alguna... Ah, mira. De alguna manera sabía que se podía subir. Vale, por ahí también se puede ir. Lo que no sé... es que aquí, esta calle se divide en dos. No sé si las dos calles van a dar al final al mismo sitio. Vale, o es que... o una está, es una calle cortada. Oh, no, este no. Qué poco me gusta este bicho. Ay, no veo. No, no, no te atasques. Ah, no le di. No, 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 está atascado. Ah. Ah, cómo odio el bicho abeja este. Otra vez atascó. Thank you.
No, 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 no. Ah, cuando se atasca. Maten. Aparta. Bien, me quité el peor. Vale, ya veo. Ya veo. O sea que hay que recorrerse realmente todo el pueblo entero. No hay un camino específico. Hay que dar vueltas por el pueblo hasta encontrar los nidos. Vale, y este es el arma nueva, que no la hemos visto. Paquetes explosivos. Cinturón compacto y práctico que porta cargas explosivas y se lanzan con la mano al momento. Y tenemos aquí cargas adhesivas. Por 4.000, los paquetes explosivos ahora se adhieren a los enemigos y explotan al transcurrir un tiempo o al detonarse manualmente, a distancia. Los enemigos con cargas adhesivas pegadas también pueden explotar al recibir un cañonazo. Pero yo quería guardar el dinero, ¿para qué? Esto, aperitivo amplificador. Quiero guardarlo para esto después, lo de las cargas, a lo mejor después. 5 nidos. Por cierto, si me hubiera acordado antes de que tenía las cargas, la podía haber usado contra los enemigos. Vamos, podía haber llenado todo esto de cargas. La próxima vez lo voy a probar. Vale, tengo que recordar eso, tengo que recordar que tengo cargas, tengo que recordar que tengo... Es que no los estoy usando. Y son muy útiles. Que tengo el... ¿Dónde está? Este, el... El amplificador. Este objeto. Bueno, no, este no es el amplificador. No sé cómo se llama el objeto este. No. Ay, no me acuerdo. Bueno, sé que con la X... Puedo lanzar una descarga y paralizo a todo el mundo. Y eso no lo estoy usando tampoco.
Tengo que acordarme de todo eso. Eso me simplificaría muchísimo las luchas, las peleas. Vale, vamos a ver por aquí, que me faltó ir antes. A ver, voy a probar. ¡Hala! Son súper útiles. Eso sí, no son muy... Cuando la tienes así, no giras muy bien, ni corres mucho. O sea que hay que hacerlo rápido. Hay que colocarse... y rápidamente lanzar la bomba. Heroes. Dibujo de un niño de 7 años. Héroes. A ver, ¿cuánto necesito para esto? 6.050 y tengo 6.800. La voy a comprar. Vale, ahora, en teoría, tengo una carga de vida más las cargas que tenga de electricidad, que también las puedo consumir como vida. Entonces ahora mismo tendría 5 cargas. En teoría, si no lo he entendido mal. Aquí hay otro. Segundo nido. ¿Qué sitio más estrecho para luchar? Yo necesito espacio. Lo puedo coger ahora. Beloved Heather, we've been saved. The Lord in heaven sent his angels to defend us. Gauntlet wielding soldiers of God came to our aid and decimated the devil's army. We owe them our lives. Carta de la residente de Grey Oaks. Querida Heather, estamos a salvo. El Señor ha enviado a sus ángeles a defendernos. Unos soldados de Dios armados con guanteletes han venido a socorrernos y han diezmado al ejército de Satanás. Les debemos la vida. Me estoy dejando cosas atrás, ¿eh? Luego voy a tener que volver. Let's dance. Y seguir... No le hace nada. Mierda. Te atasca.
Ahí está, funciona. Muy bien. Lo que acabo de comprar me ha dado... Acabo de gastar una carga de energía y me ha dado vida. Y las cargas de energía se recargan bastante rápido. Es más, ya tengo más de la mitad de la que acabo de gastar. Vale, ¿alguien más? No. Vale, aquí tenemos otro nido. Y quedan dos. Vale, pero es que... Es que me da a mí que estoy yendo demasiado rápido. Me estoy dejando cosas atrás. A ver, para empezar, si no recuerdo mal, aquí había una escalera que no he ido por aquí. Esto es lo que acabo de recoger. Conciliación laboral y personal. El 25% de cada recarga de salud va a la energía y viceversa. Es la mezcla, por eso hay un yin-yang aquí. Es la mezcla entre... ¿Entre cuál de los dos era? Entre este y este. Vale, pero no me interesa. Yo creo que está bien como está. Vale, veo una tirolina ahí. Y este se ha quedado ahí parado. No sé si es un error del juego, yo creo que sí. Se despertó. Ahí está. ¡Hala, hala, hala! ¿A dónde va? Vale, veo varias cosas. Aquí se puede subir. Aquí hay... Por ahí se puede bajar. Es que esto es un laberinto, ¿eh?
Parece que todas las zonas están interconectadas. Por aquí es por donde he venido. Yo creo que esto es para volver. Ah, pero mira, hay cosas aquí. Vale, aquí voy a tener que luchar otra vez. Supongo, ¿no? No, no ha funcionado. O sea, primero es matar a todos y después cuando puedes destruirlo. Vale, aquí nada más. Por cierto, me acabo de cargar el cementerio completo. Todas las cruces que había me las he cargado. Y ahora, ¿cómo puedo llegar? A ver, ¿hasta aquí se puede subir? No. ¿Y cómo puedo bajar por ahí? ¿Cómo se puede llegar hasta allí? Vale, yo ya esto lo limpié ya. Pero recuerdo que aquí había un sitio que no había subido. Y seguramente va a dar al lugar este que quiero subir. Por aquí. Heather, I beg of you, stay where you are. Beasts have been appearing out of nowhere, killing and tearing our family apart. Let the good Lord protect you. Don't you ever come here, Martha. Carta de la residente de Grey Oaks 1. Antes leímos la 2, ahora es la 1. Heather, te lo ruego, quédate donde estás. Han estado apareciendo bestias de la nada y están destruyendo nuestras familias. Que el Señor te proteja. Ni se te ocurra venir aquí, Martha. Es un aspecto de revólver fantasmal, ¿no? Sí. Trabuco y ahora revólver. Pues me falta solo el guantelete este. Estos dos. Para lo que lo estoy usando. Bueno, yo creo que ya no queda ningún sitio que yo haya visto que no haya visitado. Así que puedo seguir para adelante. Vale, ahí ya estuve.
Ahí no puedes subir, ¿no? No, eso es para bajar. Vale, ¿qué puedo comprar? Lo siguiente, para saber cuánto tengo que ahorrar. Las cargas adhesivas. No sé si serán útiles. Quizás sean útiles para... Bueno, lo que se ve en la pantalla. Puedo lanzárselo a uno de los pequeños, atraerlo acerca de uno de los grandes, de los jefes quizás, y hacerlo explotar cuando esté cerca del jefe. Y de esa manera, esto puede ser útil. Cuesta 4.000. El revólver es que no lo uso. Realizar el remate del fulminador produce un pico de electricidad que deja caer una recarga de energía. Para rematar a un enemigo con el fulminador, usa la acometida o tirón contra un enemigo al borde de la muerte. No sé. No, ese no lo voy a comprar. Y las ventajas, la salud, aumenta la salud. Este es interesante, el burlar a la muerte. Pero claro, antes tengo que comprar superpoderes vitales. O sea que necesito para llegar aquí dos más. Bueno, por ahora no voy a comprar nada. Vale, ¿a dónde tengo que llegar? ¿Tengo que llegar? Ahí. ¿Y cómo? Por aquí no. Por aquí no. Oh, sí. Sí, 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 aquí sí. Vale, y ese es el último. Vuelve a la iglesia, que está por ahí. ¿Puedo subir? Sí. Ah, mira, se me había pasado esto. ¿Cuántas más bolsas de dinero quedan? Una. Solo queda una bolsa de dinero. Los objetos los he recogido todos. Y los baúles o los cofres, todos también. Bueno, a saber dónde está la bolsa que falta.
Vale, todavía no. ¿Ahora? Esto era demasiado fácil. Uno muerto, bien.
Otro menos. Hear that you're their hero. Your runner got an answer to my telegram? Looks like I was right. That mysterious cell in the mountains might have just what I need to upgrade my gauntlet. The Lord works in mysterious ways. I was afraid you were gonna say something like that. An occupational hazard, I'm afraid. I'll have Martha set you up with a fresh kit bag before you go. That won't be necessary. Son, part of being a hero is knowing when to let people help you. Even Jesus had his disciples. Yeah, but one of them turned out to be kind of an asshole. Speaking of which, when those monsters started showing up, we telegraphed the authorities, and they told us not to worry, because Secretary Harrow was on the case personally. You did us a real kindness last night. I hope you know we won't forget it. Listen, next time, cut out the middleman and contact us directly. We're in Calico. I hope you find what you're looking for, son. And let's pray that there'll still be people like us alive once you find it. Because these days, we really need some heroes. Godspeed, Mr. Rentier. Try following the map, kid. Mr. Jesse! Okay, all right. Until that telegram came in, we all thought you were dead. Holy moly. This is where your father designed the first gauntlet. I've heard the stories about this place, but I never dreamed I'd visit it myself. Oh boy, we're about to re-explore history. The gauntlet? Don't forget what we're here for. I need to upgrade it. This old lab should have what we need. What are we looking for? Okay, I understand. What are we looking for? According to your father, the key to upping the voltage of your gauntlet is reconnecting those transmitters to the central current reservoir. Oh, English, Verge. Okay. I do a science-y thingy with your gauntlet, and you'll be running more charge than Edison himself could shake a circuit breaker at. Got it. I'll clear the way. You take care of finding the central reservoir-y thingy. Vale, alguna ventaja nueva parece. Sí, estas. Golpe final eléctrico añade un poderoso ataque en área de efecto al final de cada combo eléctrico. Qué pena que no tengas suficientes puntos para comprarlo todo. Aplastar a la competencia. Requiere una carga. El aplastamiento del fulminador ahora afecta a múltiples enemigos en el aire e inflige daño de explosión extra proporcionando al número de cuerpos aplastados. Y el bloqueo del fulminador ahora puede afectar a varios enemigos a la vez. Eso está bien, pero es que no uso el escudo, no lo uso. Conseguirás una carga eléctrica cada vez que ejecutes 5 remates con el guantelete. No está mal. Rebosante de energía, la recarga, la energía máxima se incrementa en un punto. O sea, puedo tener 5. Es que voy a tener que comprar todos estos, ya verás.
No, este no me gusta. Este último no me gusta nada. El fulminador drena lentamente la salud a cambio de energía. Tarda 30 segundos y necesita el 50% de la salud máxima para llenar un segmento de energía. Cuidado, el sangrado puede ser mortal. No, no, no. No me interesa. Hasta aquí sí. Pero bueno, ya veremos. Si sigo así, voy a terminar el juego sin gastar todos los puntos. Vale, ¿qué tenemos aquí? El Bratz, ya lo he leído. Fase 12, el rayo embotellado. Tras haber salvado al pueblo, Jesse viaja hasta un misterioso laboratorio que alberga los poderosos secretos de la electricidad que pueden ayudarlo a acabar con Felicity. Allí se encuentra con Vergil, que creía que Jesse había sucumbido tras su encuentro con Felicity. Cuando Jesse desapareció, William Rentier estaba lo suficientemente recuperado como para volver a asumir el mando del instituto, y envió a Vergil a ayudar a Jesse a recuperar la tecnología experimental desarrollada en un laboratorio secreto de las montañas. Lo que no comenta aquí es que este laboratorio fue... ¿Dónde está? Sí, lo hemos visto. Ah, mira, está lejos. Creía que estaba más cerca. Este laboratorio es el que usó el padre de Jesse para crear el primer guantelete. Así que lo van a usar para mejorarlo. Vergil va a utilizarlo para mejorar el guantelete. Still not willing to go for a ride? It's the fastest way. ¡Hala! ¡Qué golpe se ha dado, eh! Yo creo que eso no era, no es normal. A ver. Yo creo que la araña debería haber bajado. No creo que debiera estar ahí arriba, ¿eh? Pues sí, yo creo que sí, pero estaba flotando, ¿eh? Estaba como flotando. O sea, tenemos una araña y un pulpo a la vez. Qué mal. Tengo que quitarme lo de la tela de araña, lo primero. Yeah.
Vale, uno menos. Falta otro. No, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Energía, vida. Bien, uno menos. Vale, falta la araña. Vale, solo falta este. Y ha vuelto otra vez el sonido raro ese. We've been here 16 months now, and we are making progress. The harsh weather here has helped to accelerate the process. The lightning strikes have been helping us in our ongoing efforts to harness electricity. Soon, we will be able to use it as a weapon against our enemies. Such technology will give us the upper hand at last. Stay strong. Keep the faith. The future is nearly upon us. Carta de un agente al personal del instituto. Llevamos aquí 16 meses y estamos progresando. El mal tiempo nos ha ayudado a acelerar el proceso. Los rayos han sido una bendición a la hora de canalizar la electricidad. Dentro de poco podremos usarla como arma contra nuestros enemigos. Con semejante tecnología, por fin podremos tomar la delantera. Resistid y conservar la fe. El futuro está al caer. Vale, para salir de aquí... ¿Por dónde? Ahora no se va a quitar el ruido ese. A ver, ¿por dónde? Por aquí. Por aquí. Y como siempre, Berly va delante de mí. No sé cómo lo hace. Vergil siempre llega antes que yo a todas partes. Bien, tenemos un cable. Mr. Jesse. Are they gone? For now. That doesn't look like it's working. All it needs is power. I was just about to turn on the generator over there when they appeared. Vale, ya veo. Lo mismo de siempre. I'm on it. Keep your head down. Vale. Hay que ir rápido. Mr.
a toda prisa. Vale, sí, me da tiempo. Vale, pues hacen falta más torres. ¿Qué es eso que está ahí? Ah, mira. Esta solo es la primera de no sé cuántas. No me dice cuántas, ¿no? No. Suministra energía a las torres restantes. No dice cuántas faltan. Otra vez lo he vuelto a hacer. ¿Por dónde va ese hombre? Que me diga el camino antes. Keep moving. It probably connects up with the main lab. Do me a favor though. Try not to get killed. Nivel 13. A ver qué tenemos nuevo aquí. Cargas triples. Los paquetes explosivos se comprimen para contener tres cargas de una vez, en vez de una. Estas se separan al lanzar el paquete para golpear a varios objetivos. No está mal. ¿Cuánto vale? 8.700. ¿Y este nuevo cuál es? Final explosivo. Los enemigos normales quemados infligen daño esparcido al morir. Como yo no estoy usando el lanzallamas para atacar a nadie, no me importa esto, pero tres cargas en vez de una y me interesa. Ya tengo 7 puntos. El problema es que si quiero de los últimos, tengo que comprar los intermedios. Y eso no me gusta. Por ejemplo, esta fila sí es interesante. Voy a comprar esta, por ejemplo, la salud máxima aumenta un 15%. Y este cuando llegue, claro. Y el de aumentar un punto de carga. También es interesante. Pero claro, hay que comprar este también. Venga. Este
un punto más de carga y consigo una carga más cada vez que ejecute 5 remates con el guantelete, que también me lo voy a comprar. Vale, solo me quedan 3 puntos. ¿Por qué no bajas? No baja. Vale, se supone que los maté a todos ya y debería poder seguir. ¿Por qué ese tronco está flotando así como...? No baja. Creo que... me parece que el juego no se ha dado cuenta de que he matado a todos los de este nivel, los de este lugar. O no, espérate. O es que me estaba equivocando. Ah, no, es que me estaba equivocando de sitio. Que es por aquí. Es por aquí. Ya, no es eso. Error mío. Vale, aquí puedo ir a varios lugares. Puedo ir por esa zona. Puedo subir por aquí. Puedo subir por aquí también. Pues por esto es para bajar. Esto es para bajar. O para subir con el carro. Y tengo que encender esto. Entonces, ¿dónde está? This is nice. Carta del presidente Chester Arthur. El presidente Chester A. Arthur entrega hoy, día 11 de noviembre de 1884, $10,000 al Instituto Rentier por su contribución al desarrollo científico estadounidense y para que prosiga su prometedora investigación. Vale, pues el gobierno dio dinero al instituto. No puedo subir. Claro, tengo que llevar el vagón hasta aquí, hasta el final. Vale, pero antes de hacer eso, tengo que activar... ¿dónde está la carga? Aquí. Llegaré. Corre. Está lejos, ¿eh? Está demasiado lejos, me da a mí. No, suficiente. Más que suficiente. Vale, este lo tengo.
Y ahora faltaría ese otro, que ese está cerca, así que ese debería ser fácil. Segunda torre activada. No, por ahí no. Primero empujaré el carro hasta el final, el vagón. Ah, otra cuerda. Vale, y esa escalera parece que también puedo subir ahí. Espera, es que no me quiero ir porque veo que hay un cofre allí al final. ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? Aquí no. Ay, que se me ha quedado atascado. No, no. Se ha quedado atascado. Sal, sal de ahí. Ah, por fin. Venga, baja, baja. Ahí. No, ¿cómo llego hasta ahí arriba? Hasta que no lo apunta, no aparece el icono para que puedas disparar. Y esto es lo que yo quería. Vale, aunque es solo un aspecto fantasmal que no lo uso, pero bueno. Vale, ahora sí. Yo creo que ya aquí
está todo terminado. Ahora puedo usar. Ahí está. ¿Qué ha pasado? Ah, ahora. No sé por qué se ha atado abajo. No me imagino cómo será vivir aquí. Ves, aquí sí que aparece el icono para poder disparar, pero en el otro, hasta que no le apunté, no apareció. ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? Vale, ¿ahora qué? Una araña. Una araña y un murciélago. Vale, genial. Vale, a ver la energía. No. Ay, menos mal, pude salir.
Puedo lanzar estos tíos contra ellos. Y esto, al final, esto me ayuda. No te quedes atascado. Eso es. Vale, cuando aparecen los pequeños me ayudan. Me dan carga, me dan vida, puedo estrellarlos contra los grandes. Es una tontería. Que aparezcan, vamos. Por ahí. Be careful. I'm taking it. March 1887. Gentlemen, the latest gauntlet tests have been very encouraging, and I appreciate your hard work and dedication to the cause. However, I must insist we continue to put a high priority on security. Under no circumstances should tests be performed in the field. Everything must be kept top secret. Our enemies must not see the fruits of our research until we can wield it against them. Otherwise, we risk exposing ourselves to great danger. The safety of the entire world is at stake. Carta de William Rentier. Marzo de 1887. Caballeros, las últimas pruebas con el guantelete han sido muy prometedoras, y agradezco su esfuerzo y dedicación a la causa. Sin embargo, debo insistir que sigamos priorizando la seguridad y que no se realicen pruebas en el terreno bajo ningún concepto. Todo este asunto se ha de mantener en secreto. Nuestros enemigos no deben ver los frutos de esta investigación hasta que seamos capaces de usarlo en su contra. Si no, nos expondremos a un grave peligro. La seguridad del mundo entero depende de ello. Vale, puedo bajar. ¿Por qué puedo bajar? Es que tengo que volver después. Vale, puedo entrar por ahí o puedo bajar por aquí. También me deja bajar por esta parte. ¿Por qué? Este sitio no era el mismo. Ah, puedo volver a subir también. Vale, por esto.
y puedo volver a subir. Vale, también puedo entrar por aquí. Estamos en la misma, ya estamos en la torre y ahí parece ser que hay uno, dos cables. Aquí no. No, esto vuelvo otra vez. He vuelto. Vale, primero tengo que saber el camino. Tengo que llegar hasta ahí. Y ahí parece. Sí, pero eso es una bajada. ¿Y la subida? Vale, hasta este sí se puede. Voy a hacer este primero. Vale, ahora averiguar cómo subo al otro lado. Desde aquí. De aquí no veo un camino. A no ser que aquí se me haya olvidado algo. Una escalera. No. O algo que hay que dispararle. Espérate, ahí hay un... Vale, vale, ya lo veo. No lo había visto antes. Voy a intentarlo. Ya que estoy aquí, voy a cargar, aunque llegue tarde. Y creo que hay una tirolina ahí. Ahí está. Well, ain't that a pretty sight to see. Eran dos torres más, así que listo, está todas las torres activadas. Sure.
Cada vez me dan más miedo las alturas. Para lo poco que me queda de carga para terminar la última carga que me queda, no voy a gastar en recoger esa, por si acaso puedo volver y recargar, hacer la recarga completa. Mira, este como siempre ya ha llegado antes que yo. Un topo y un murciélago. Tengo toda la vida y todas las recargas. Llega la reserva.
No shit, genius. Let's go. Trust you with the buttons and levers. Right over there. Kind of abusing my trust right now, Virgil. Oh, hold on, Mr. Jesse. Just a few more seconds. 3, 2. We don't have a few more. Bajo la manga. Un generador integrado en el guantelete Rentier que permite crear un estallido dañino cada pocos ataques. Sin embargo, este prototipo no dispone de un mecanismo de descarga predecible. Vale, me está diciendo que... Ah, pero lo tengo activo ya, ¿no? Sí. O sea, no he tenido que gastar nada. Me lo ha dado. Eso significa que dice cada pocos ataques, no se sabe cuántos, y no se sabe cuándo va a estallar. Así que cuando estalle, bienvenido sea. Vale, tengo ya 12.000. Algo interesante que pueda comprar. Las cargas triples. Listo. Ahora son 3 bombas en vez de 1. Y las adhesivas todavía no puedo comprarlas, pero queda poco. Pero me quedo con las triples por ahora. Dice, la energía se acumulará constantemente aquí dentro. Vale, pues... si se acumula la energía constantemente, puedo gastarla. ¿Cómo se divierte cuando activo esto?
punto de ventaja, nivel 14. Y ese lo quiero. A ver, ese lo quería. Este. Burlar a la muerte. Recibir daño letal no te mata. En vez de eso, te curas un 25% de la salud máxima, obtienes 3 segundos de invulnerabilidad y derribas a los enemigos cercanos. Esta habilidad no se recupera hasta morir. O sea, solo se puede usar una vez. Pero te salva. Te salva en el momento, en un momento crucial. Te salva, así que lo voy a comprar. Esto no lo estoy usando. El gancho y el touchdown ahora pueden lanzar a varios enemigos por los aires. Además, el uso del guantelete y el revólver afectará a todos los enemigos que estén en el aire a la vez. Pero claro, tengo que comprar todos estos antes. Y claro, es que esto no está mal. Matar a un enemigo en el aire otorga un 100% de probabilidad de que suelte una recarga de energía. Esto no está mal para recargarte de energía. Voy a comprar este. Y el touchdown. No, este no. Ah, lo que pasa es que este último sí me gusta, pero lo voy a dejar por ahora aquí. Y ya veremos más adelante. A ver, ¿hay algo aquí que pueda recoger antes de seguir con la cinemática, que seguramente habrá una ahora? No. We make a marvelous team, you and me, Mr. Jesse. With my brains and your... That didn't come out right. Rentier! So glad to see you back! All cried out from Daddy's funeral. Made peace with the fact that you never told him how much you loved him. Oh, wait. You didn't do any of that, because William isn't dead. Instead, you and your band of grade-A chucklefucks let the leader of America's goddamn vampire hunting agency turn into a goddamn vampire! Mr. Secretary, sir, if it weren't for Director Rentier, we never would have found Felicity and... Isn't that just fuckity great? Then I can assume you've got her severed head hidden behind your wiry dead ferret of a frame! Secretary Harrow! Dr. Blackwell, I can't believe I'm saying this. But as of right now, you are the fucking director of the soon-to-be-renamed Rentier Institute, with all the perks and privileges entitled therein. But for now, I want you to lock these sons of bitches up for high treason! And after that, you're gonna squeeze every bit of vital information out of the tick that's currently inhabiting the carcass of William Rentier. And once you're done, apply your own damn protocols and put a bullet in its head like you should have done days ago! Are you having some sort of female moment? I fucking want this fucking done right fucking now! Would you allow me to present a counterproposal? You leave Calico right now and never come back, you lying, sweaty, lecherous, potty-mouthed, flatulent, ugly mustache creep! You ungrateful swine! You sure you want to dance that dance? President Cleveland will know all about this right here. We're having dinner after a sweet-ass musical premiere none of you were invited to because you don't matter! Jesus, I thought I'd shit myself. Amelia, that was... potty mouth? I'm about 90% adrenaline right now, Jesse, so maybe you save your critiques for when my legs stop shaking. Right now, you should go see your father. Ahora la doctora es la nueva directora del Instituto Rentier.
Nivel 13. Viejos amigos. Jesse y Vergil regresan a Calico después de amplificar el poder del infame guantelete Rentier. Sin embargo, en lugar de una cálida bienvenida al llegar, se encuentran con el secretario de guerra Harrow y sus leales matones. Que no los hemos visto, no sé dónde estaban los matones. Mientras Jesse estaba fuera, Harrow ha descubierto la verdad sobre el estado de William, es un vampiro, y ahora está decidido a arrebatar todos los privilegios al nombre de Rentier y reconstruir el instituto, aunque esta vez bajo su propio nombre. Para sorpresa de Jesse, la doctora Emilia Blackwell da la cara por él y hace callar a Harrow delante de todo el mundo. Harrow se marcha mientras jura venganza y finalmente Jesse se reúne con su padre. Se entera de que el impetuoso de Edgar ha salido en una misión de venganza, convencido de que Jesse había muerto. Ha ido en busca de Chester, quien cree que puede tener información sobre Felicity, por lo que Jesse decide echar una mano a Edgar y lo sigue hasta las traicioneras montañas en las que Chester ha establecido su cuartel general. Vale, pues esa segunda parte es la que veremos ahora. Lo de la doctora lo hemos visto ya. You should have seen that ugly kisser when I fired his ass with this. You gotta keep your guard up, Lou. Don't drop your deuce. Yeah, but keep your elbow. As you can see, the Regent compound appears to have some unexpected positive side effects. You know, I'm not the most attentive son, but I could have sworn your leg. I feel 20 years younger, Jesse. Get the Panzer wagon ready. You and I are gonna find Felicity, just like the old days. Let's just wait and see how this thing with Harrow's gonna land. Harrow, pa! That two-bit tyrant could command his way out of an Oklahoma outhouse. Yeah. We sure he's all right? Well, from a purely virological standpoint, he should have turned days ago. If we're seeing nothing by now, I guess the compound works. I can hear you, you know. Oh, better than ever. Goodness, you sound like Gravener with all your silly worrying. Where the hell is Edgar? When he thought you were dead, Edgar went on something of a revenge ride. He tracked down Chester Morgan, thinking that chatterbox might have some insight on Felicity's whereabouts. I knew that rat son of a bitch was too slippery to croak it. According to our sources, nowadays he dabbles in arms trafficking. Got himself a hideout in the mountains. Edgar snuck into the hills with a box of dynamite. If Gravener wants to get himself killed, let him have at it. This freeze is up for the matter at hand. Like hell it does. Pues nada, a buscar a Edgar. Bueno, primero que Edgar está buscando a Chester porque cree que Jesse está muerto y para vengarse quiere matar a Felicity, así que primero busca a Chester para que le diga dónde está Felicity. And then it all went down the shitter. I'm tired of putting my neck on the line for them. I barely made it out of that gathering alive, thanks to those piss-drinking Rentiers and their crusade. But fuck them, fuck Debano, and fuck his devious brat. I'm out. Gotta stay low for a while and take care of myself for a change. Un fragmento de una carta de Chester Morgan. Y entonces se fue todo a tomar por culo. Estoy cansado de jugarme el cuello por ellos, por culpa de los Rentiers. De los Rentier de los huevos y su cruzada. Casi no salgo con vida del encuentro. Pero que le jodan. Que le jodan a Davano y que le jodan a su retorcida
a la retorcida de su hija. Yo me piro. Debería intentar pasar desapercibido un tiempo y cuidarme un poco para variar. O sea, Chester está hasta las narices de todo este asunto. Pero bueno, ya no puede borrar todo lo que ha hecho. No puede ser. Odio estos bichos. Vale, estando ahí arriba, ¿le puedo disparar granadas? Funciona, sí. Lo maté ya. Está muerto, bien, bien. Me he quitado de encima lo peor. Y ahora... No tenía que haberle disparado. Ey, no.
Al final todo ha salido bien. Menos mal que tengo el truco este de usar una carga de electricidad como carga de vida. Averigua cómo descender por el desfiladero. Falta una, parece. No, faltan muchas por desbloquear. Aquí falta esta, que me interesaría ver cuál es. No sé si lo de las cargas adhesivas estará bien. Y puede ser un arma de doble filo. Porque si se la lanzo a alguien y se acerca a mí, me puede dar a mí también la explosión. Podría comprarte. Bueno, no. Voy a dejar. Cuando tenga bastante dinero, seguiré comprando. No le puedo hacer nada, pero bueno, ya sé que me voy a enfrentar a otra colmena de estas. Y eso creo que es un topo, ¿no? Ala, ahora. Un topo, una de las colmenas estas y una araña. Las cargas. Colmena fuera. Ahora a ver si me puedo cargar las telas de araña. Venga.
no he podido. Vale, ahora solo queda el topo este. Vale, se han cargado el puente y necesito encontrar otro camino para cruzar el río. ¿Por dónde? Por aquí. No, por aquí no. Quizá podría y no me he enterado de lo que ha dicho. Otra mina, sí, otra mina. Need to find a way up. Man out. ¿De qué sirve estar aquí? Vale, algo se me escapa. Vale, pero seguimos igual. Sigo sin poder llegar al otro lado. Ahí hay un... hay una tabla. A ver, ¿esa tabla se le puede disparar? Ahora sí. Aporte vital, nueva ventaja. El guantelete ahora es capaz de regenerar salud lentamente. Hacen falta 90 segundos para cargar la barra de salud en su totalidad. Este me gusta mucho. Y este lo voy a comprar. Este me gusta.
Vale, y ahora un arma nueva o una ampliación de un arma. Pirotes amplificados. Los pirotes cargados con electricidad pueden crear un arco eléctrico entre los enemigos marcados y hacen que sufran daño continuo durante un breve periodo de tiempo. Este está bien. Pero claro, hace falta $9,400 para... Y solo tengo 7,000. Y quiero comprar más cosas aparte de eso. Claro, me interesa... No, este no. ¿Cuál era? Ya no me acuerdo. Había otro por ahí. Bueno, ya veré. Claro, el de las cargas adhesivas... no, ya no estoy tan seguro. Pero bueno, este nuevo no está mal. El del virote eléctrico. Que quizás sea lo siguiente. Vale, puedo bajar por ahí. Y puedo subir, así que... Voy a ver. Y una cuerda. Y aquí hay que disparar con la ballesta. Menos mal, parecía que se iba a hacer lo mismo de antes y se iba a clavar abajo. Made it. Now, where are you hiding, Chester boy? Investiga la cueva. Pero antes me llevo un poco de dinero. Hey. Edgar, are you there? A ver, esta gente. Hey, ¿quién me está disparando? ¿A mí me están disparando? Sí, me están disparando a mí. Como te pille, cuando vaya ahí, te pillaré y te vas a enterar. No le puedo hacer nada desde aquí. Mira, se me va subiendo la vida poco a poco. Mira, hace tiempo que no veía una de los de super salud. Vale, he visto que abajo había un cofre. ¿Puedo llegar? Sí, puedo llegar saltando por aquí. ¿En serio? Venga ya. Ametralladora Rentier, el arma más pesada y letal del instituto. Siempre que a quien lo use no le importe la movilidad reducida, lógico. Que conlleva su uso. Tarda un rato en empezar a disparar, pero la espera hace que vaya cargada de venganza. Like Christmas in July.
La probaré después, a ver. Vale, vamos a ir a por... Ahí está. Ah, por aquí. So, you're a warlord now, Jess? Boyo, guess who's got his hands on the biggest stash of guns and ammo since the Civil War? Yes, me. I wonder why I didn't jump into the most American business there is earlier, especially when the clouds of an all-out war started gathering over our heads. Someone will profit from it, no doubt. Why shouldn't that someone be me? Yours truly, Chester, the weaponry Caesar. Una carta de Chester Morgan. Chaval, adivina quién le ha echado el guante al mayor alijo de armas y munición desde la Guerra Civil. Exacto, un servidor. No sé por qué no me había metido antes en el negocio más estadounidense que hay, sobre todo cuando empezaron a soplar vientos de guerra a nuestro alrededor. Está claro que alguien sacará tajada, así que, ¿por qué no ser yo ese alguien? Atentamente, Chester, el César de las armas. A ver, vamos a probar esto. Ah, vale. Funciona. Y muy bien que funciona el arma esta, ¿eh? Habrá que ver cómo funciona contra los enemigos pesados. Pero contra una horda de enemigos pequeños, vamos, arrasa. Lo que pasa es que tarda un montón en recargar, ¿eh? Vale, puedo ir por ahí y yo creo que la salida será ahí, ¿no? Ah, pues no puedo ir por aquí. Pues nada, nos vamos. Ya está totalmente cargado, así que no necesito una carga. Y aquí no hay nada más, ¿o sí? One carriage is still intact. Let's see where it went. Encuentra el carro de Chester Morgan. Sí, ahí está la huella. Edgar's been here, no doubt. Vale, no hay duda de que Edgar ha pasado por aquí. Un topo, uno o dos topos, no sé cuántos hay. Dos topos hay.
le quedan los dos topos. Y ahora hay lobos. Vale, los lobos los puedo lanzar contra los topos. También puedo soltarle algunas bombas. Nivel 15. Todo fuera. Vale, se ha desbloqueado Cristálida. ¿Cuál es ese? Pues no parece. No sé qué se ha desbloqueado, ¿eh? O algo de aquí. Vale, me queda un nivel para desbloquearlos todos. Y quiero este que está aquí, hasta la última gota. No, este no, no era. ¿Cuál era? El que quería. Ah, ese ya lo tengo. No, ese no. Entonces, durante el modo sobrecarga aparecen rayos que pueden hacer daño a los enemigos al azar. Ese está bien. Y este, estallido sobrecargado. Al entrar en modo sobrecarga se libera una onda de choque que infringe daño a los enemigos cercanos. Ese también está bien. No tenía este, el que quería comprar. Y lo puedo comprar. Virotes amplificados. Este lo voy a comprar. Y lo voy a usar. A ver cómo es. Los virotes con rayos. That sounds like Edgar. Aquí está Edgar. What a waste of perfectly good explosives. Next time you go and die like that, you better stay dead. La próxima vez que te muera, mejor quédate muerto. Damn you, Jess. Your horseplay's gonna get me killed one day. Since you hauled your ass all the way down here, how about you make yourself useful? Okay. Vale, pues vamos a encontrar a Chester, supongo. Podemos subir por ahí y nada más, ¿no? Sí. Así que lo primero será mirar. Ahí está. Otra vez, vamos a tener que destrozar otra vez la barrera. Encuentra y destruye los sellos del sortilegio. Parece que hay dos, nada más, ¿no? Uno. Sí, solo hay dos. Primero hay que abrirla. Hay que abrir primero la puerta y después podemos entrar y destruir los sellos.
el cable. ¿Por dónde va? El único sitio que tengo para ir es aquí. Ajá, hay que disparar. Y se abre la puerta. No hacía falta mucho lío. Primero destruido. Falta uno más. Ahí, el otro sello. También parece que entra dentro de la montaña, pero no veo un camino. Ay. Y ya podemos destruir la barrera. Este arma tarda muchísimo en recargarse. So you reckon Chester knows where Felicity is? Let's ask him. Vale, camino libre y ya podemos ver a la casa franca de Chester. El espantapájaros ese me da un pelín de grima. Ya me extrañaba a mí. Esto era demasiado fácil. Saco de una sola carga, adiós,
Mira, pues ese es el truco de la colmena. Ah, espérate, claro. Si lanzo los dardos a varios enemigos, crea un arco voltaico. Más queda ese y ya está. Vale, habrá algo aquí que yo pueda. ¿Y esto de dónde ha salido? Así que hay cosas por aquí sueltas. ¿Dónde están los espantapájaros, parece? Entonces voy a ver dónde están. Bien, aquí hay algo. Chester, force of habit. What did you? La costumbre, dice. You know about the bats carrying the blood of the ancient beasts? Yeah. Like the leeches weren't enough. We need a where, Chester. After Tabano's demise, Andalusia invested in a forlorn train manufacturer, Persephone, located in a secluded area in the middle of nowhere. Perfect breeding grounds for her fluffy little biological bombs. She wants to use those trains to infect the whole country. And she's just rich enough to pull it off. All the money transfers, they're coming from a bank in Carmine. That's her headquarters. But my sources tell me she's using those resources to set up her endgame. Which is? Destabilization. Chaos. She's headed for DC. The capital.
Jesus, that little brat is ambitious. For a street rat, Dabano picked her ass up out of the gutter, gave her a new name and a new cause, and now she thinks she's queen shit. She's building a fucking army. Why do you even care, Chester? War's good for business, ain't it? She's gone plumb crazy. Making it that much harder for all us simple sanguisuge folk. Turning all those blood bags. Pulling that stunt on your father. Oh, don't you worry about my father, Chess. Loque de la vida. You want some? You what? Please tell me you didn't use the orchid. It doesn't cure a damn thing. It may keep it down for a little, but it always comes back with a vengeance. Bullshit. I saw it with my own eyes. It works. You saw what you wanted to see. But it's gonna happen. All it takes is a drop of blood.